Se viene la Muestra Internacional Senda. ¿De qué se trata? Estamos aquí con Diana Rechach, quien es integrante, trabaja en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos de qué se trata, a ver. Bueno, es una muestra internacional de arte postal que conseguimos traerla a Tandil. Es una muestra que es itinerante hoy en día. Uh-huh. La convocatoria inicial se hizo el año pasado, en 2017, para esta misma fecha, porque el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación hacia las Mujeres y las Niñas. Así que bueno, desde la mesa local intersectorial contra la violencia intrafamiliar y de género, de la cual formamos parte varias instituciones en Tandil, que a su vez formamos parte de la ruta crítica de la violencia, ¿no? Uh-huh. Decidimos traer la muestra como parte de las actividades que lleva adelante la Comisión de Educación y Cultura de la Mesa. La idea es poder trabajar a través del arte, instalar la temática. Hemos hecho contacto con instituciones educativas, uh-huh, más que nada para trabajar con chicos y chicas de secundaria. Bien. Así que bueno, un poco invitarlos, va a estar en la Casa de la Cultura a partir del lunes 19, la inauguración se hace a las 6 de la tarde, pero después va a estar abierta de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 8 de la tarde. Y en todo también, el horario que está abierta la Casa de la Cultura se va, exacto, a poder ir. Sí, bien, la van a poder recorrer. Son postales de todas partes del mundo, de países de habla hispana y sajona, de Japón. Bueno, ahí es muy, sí, variado. Uh-huh. Eso también habla de cómo es una temática que nos atraviesa a todos, a todas las culturas. Y a todas, lamentablemente, las clases sociales. Exactamente. Así que bueno, es un poco para, son actividades que tienen que ver, ¿no?, desde la mesa para instalar el tema, para generar prevención, para informar, para darle herramientas a sobre todo a las generaciones más jóvenes, ¿no?, en torno a esta problemática. Bien. Siempre hay que educar y esa creo que es la base, sin dudas, para poder, bueno, transitar este camino que es tremendo, ¿no?, para quienes lo padecen. Sí, sí, lo interesante de la muestra por ahí es que es trabajarlo, pero desde el lado artístico. Exacto. Entonces, bueno, en general es como que tenemos mucho de teorización o de, uh-huh, cuestiones judiciales, y esta vez es el arte el que nos invita a recorrer, bueno, este tema. Recordame a qué hora se inaugura el lunes entonces ahí en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, recordemos, en la intersección de Rodríguez y Belgrano. Es a las 18 horas el día lunes. Bien. Y mencionar también que el evento central de la mesa lo vamos a realizar el domingo 25, que es el día que mencioné antes, uh-huh, en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de todo tipo de violencias. Y estamos organizando que puedan formar parte o que nos acompañen diferentes ferias de la ciudad en la Plaza Independencia. Correcto. Y ahí estaremos nosotras también, las instituciones que formamos parte de la mesa. Bueno, a mí como ministerio me toca haber hecho articulación con el INAM, el Instituto Nacional de las Mujeres, que nos brindó folletería. Así que quien se quiera acercar para llevar información, o aquellas instituciones educativas que por ahí no hayamos logrado hacer contacto con los equipos de orientación escolar y que estén interesados en llevar algún curso para que recorra la muestra como parte de lo que hayan trabajado en el año, claro, bueno, bienvenido sea. Bien. Qué bueno. Gracias, la palabra, la que estaban escuchando ustedes, Diana Rechach, allí del Ministerio de Trabajo de la Nación. No, no, perdón, de Salud y Desarrollo Social, iba para cualquier lado. Pero la inauguración será este lunes allí en la Casa de la Cultura, lunes 19, y se va a extender hasta el 2 de diciembre. Diana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por muy el amable espacio. Muchas gracias.